Entonces, el trabajo es grande. Vamos a apoyar a Petro para la presidencia de la República. Y vamos a apoyar la lista cerrada. La lista cerrada para Cámara y Senado. Y después tenemos que pensar, como decía varios, en Barranquilla, y eso va a ser duro. Va a ser duro. Pero empecemos con esto que se aproxima. Senado, Cámara, Presidencia de la República. Eso es primero. El Senado y Cámara es muy importante. Entonces yo, aquí hay muchísima gente, muchos de ustedes. Si ustedes se meten a trabajar día y noche, domingo a domingo, explicándole a la gente el por qué tenemos que hacer eso. Explicándoles que son gente buena. Y que como gente buena tenemos que cambiar esa situación de Colombia y de Barranquilla. Tenemos que sacar a esos bandidos, esos canallas, esos mediocres, esos estúpidos, bellacos, ladrones, bandidos, asesinos del Congreso de la República. Sacarlos a todos. Con que el pasado no perdona, definitivamente. El pasado no perdona. Y este es el señor Gustavo Bolívar, senador de lo que llaman el partido Movimiento Ciudadano Decentes, quien anda en lío desde hace ya varias semanas, por lo menos 3 semanas, en las que le aparecen cobradores de todas partes, de personas que han hecho negocios con él y que dicen no les ha pagado. Ahora vamos a ver cómo le va con la DIAN. ¿Sabía usted eso? Escuchen, pues este es el senador Bolívar hablando muy mal, bueno, como él se sabe expresar, porque vaya que sí lo hace muy mal, hablando muy mal de los que no pagan impuestos. Escuchen. De una gripa o cae un árbol encima, no me importa, pero esto ya es hora de que este país despierte y reaccione. Hay que hacer algo, senador. Hay que quitarle, hay que arrebatarles ese poder a estas personas. Estos miserables que ni siquiera pagan impuestos. Hoy apareció la declaración de renta de Uribe, el hombre más rico, el hombre con más tierras. 0 pesos. El presidente, 0 pesos. La vicepresidente, 0 pesos. Varios senadores, 0 pesos. Es inaudito lo que está pasando. En los mismos char, dueños del Junior, de emisora olímpica, del mundo de supertienda Sao y de no sé cuántos negocios y de toda la contratación del Atlántico, el señor declara 17 millones de pesos. Y el idiota que habla, pues paga 1.500 millones de pesos. Pero cuando me vuelvan a insultar, ojo, lo digo en serio, cuando me vuelvan a insultar voy a cargar mi declaración de renta, voy a plastificarla y la voy a cargar, y el desgraciado que me vuelva a insultar le digo, yo sí pago impuestos, sus miserables jefes no pagan un peso, así que tengo derecho a hablar. Pagué 1.500 millones, más que todos los 20 senadores y todos los 16 ministros y todo el gobierno juntos, yo solo, y ellos se dicen los capitalistas, etc. Como mentira, mentira tras mentira, además, porque si uno revisa las declaraciones que él cita, como la del expresidente Uribe, no es que haya pagado 0 pesos, es que hay unos anticipos inmensos que pasan al año siguiente y por eso se van acumulando. Bueno, lo que es no saber leer una declaración de renta, pero en efecto, si hablamos pues de miserables, miserables los que no pagan impuestos. Y es que ha trascendido, de mar, que el senador se ha tenido que declarar impedido para el debate de la reforma tributaria. Esa reforma que tampoco le gusta y que no les ha gustado y que él dice recoger el sentir de la gente. Bueno, pues la voz de Gustavo Bolívar no podrá ser tenida en cuenta en ese debate. Y sus electores se lo deberían reclamar. Y es por una sola razón. Es que tiene problemas de deudas con la DIAN. Nada más y nada menos. Pues sí, resulta que lo que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación es que el ilustre senador recibió regalías por la novela, recuerdan ustedes la famosa novela El Capo, que es precisamente una novela de narcos, pues con base en historias de narcos, y no pagó unos impuesticos sobre 1.300 millones de pesos que recibió de las regalías de esa telenovela. Y esa es la razón por la que ahora también la DIAN lo busca, según han revelado los medios de comunicación. Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de Piedad Córdoba, porque tal y como lo habíamos adelantado en este espacio, la ex senadora está muy cerca de volver al Congreso de la República después de la decisión de su hijo Juan Luis Castro de no volver al Senado. Pues Julio, supimos que la ex senadora Córdoba se ha reunido en los últimos días con varios dirigentes del Pacto Histórico y que el jueves pasado, en horas de la noche, se reunió con el senador Gustavo
Petro para hablar sobre las elecciones del año 2022. En esa reunión se abrió paso la posibilidad de que Córdoba y su movimiento político Poder Ciudadano se retire definitivamente del Partido Liberal para entrar en esa alianza política que presentará una lista única al Senado de la República. Así que el regreso de Piedad Córdoba al Senado ya parece inminente y está más cerca que nunca de la mano del pacto histórico de Gustavo Petro. Sigue siendo noticia el futuro político de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. Hoy se conoció que los congresistas no renunciaron al partido de la U, sino que fueron expulsados de la colectividad. Ambos tomarán ahora nuevos e inesperados rumbos. Una demanda de pérdida de investidura que cursa en el Consejo de Estado develó que los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti fueron expulsados del partido de la U el pasado 9 de octubre. 6 días después de proferida la decisión, los congresistas le anunciaron al país que se apartaban de la colectividad. Después de 12 años, mi militancia en el partido de la U ha terminado el día de hoy. Sin embargo, omitieron informar que fueron expulsados del partido. Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno. La investigación disciplinaria que abrió la U contra Barreras inició el pasado 11 de septiembre por 3 hechos que molestaron a la colectividad. Las críticas a una reunión de bancada en la que se definió el apoyo a Margarita Cabello, su voto por Juan Carlos Cortés en la elección de procurador general y el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. Desconociendo el conducto regular de proposición a la bancada de tal debate, así como desconociendo posiblemente de manera consistente la posición de gobierno asumida por el partido de la U. El proceso disciplinario contra Benedetti también inició el mismo día y fue por sus críticas al secretario general de la colectividad, su apoyo al debate de moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo y su desconocimiento a las decisiones de la bancada. De forma expresa ha instado a protestar en contra del gobierno, el cual es apoyado por el partido de la U, lo cual no es coherente con la decisión adoptada por aquel. Los dos congresistas fueron expulsados de la U por violar el régimen de bancadas. Al expulsarme, me puedo meter en cualquier partido político. El que yo quiera, ahorita, a las 3, 5 de la tarde lo puedo hacer. Así que, para mis enemigos, que les tengo malas noticias, que el expulsarme es mejor que haber renunciado. ¿Pero usted qué le respondería a Mónica con respecto a los puentes y a la llegada ya que ha establecido con Armando Benedetti y Roy Barreras? Yo pienso que es una primera fase. Detrás de Benedetti y de Roy viene mucha más gente. Y claro, hay una tensión que ya la hemos vivido en el pasado también. Y es querer ser puros, digamos, el purismo. Entonces no dejar entrar gente diferente a nosotros, o el otro extremo, y es diluirnos, ¿no? Yo creo que esa tensión hay que manejarla bien, y en esa medida la gran lista del pacto histórico para el Congreso de Colombia, que busca tener 55 senadores, ese es el objetivo, y 86 representantes a la Cámara, pues tiene que atraer este tipo de sectores en muchas regiones de Colombia, sectores que no es, y aquí el peligro del purismo. Entonces uno dice, no, la politiquería, no. Son personas que han defendido el proceso de paz desde hace varios años, que han arriesgado por eso, que ante el triunfo del gobierno de Duque, pues no se voltearon, como se hicieron muchos otros, y han mantenido, digamos, una firmeza en un punto que es el que nos hace confluir con ellos, que es la ejecución de los acuerdos de paz e ir más allá de eso, lograr la gran paz, la paz grande, que no es un diálogo con grupos armados, la paz grande es el diálogo entre la sociedad, es decir, el pacto histórico, y esos acuerdos con ellos y con personas que serán similares en muchas regiones de Colombia, serán parte de esta confluencia. Otra gran parte de la confluencia tiene que ser los movimientos sociales de Colombia. Ya están discutiendo centenares de sindicatos, de obreros, de trabajadores, la vinculación al pacto histórico. Y el Movimiento por el Agua ya acaba de expresar
positivamente. El movimiento indígena está discutiendo el tema. Tenemos que lograr que el acumulado social de Colombia se politice y también entre en la lista del pacto histórico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí hay un acumulado de lucha social, ahí hay un acervo, no solamente en términos de saberes, de acumulados de saber, sino de fuerza social, que es fundamental para que una amplitud como la que va a tener la lista del pacto histórico no se pierda, o sea, grande tanto que se diluye, sino que mantenga sus ejes vinculados a las grandes mayorías populares del país.